Sí, la verdad que tenemos ganas ya de ganar fuera de casa, empezar a coger nuestro ritmo de partidos fuera y dentro y darlo todo esta vez en Araberri. Sí, son equipos jóvenes en la liga en este sentido, en este caso, y tienen ganas de sea el que sea, de dar la cara contra ellos y ponerlo entre las cuerdas. Marín nos pasó factura, eso también nos dio para ver en los errores que hicimos contra ellos. Y poco a poco ir corrigiéndolos. Esperemos que contra Araberri no sea lo mismo. Sí, supongo que como cualquier equipo nuevo en una categoría nueva, al público ha hecho que vaya mucho, que anime. Sea el equipo que sea, va a animar al 100%. Ellos juegan con esa baza en casa, como hizo Oviedo en su primer año en la LEB. En casa se hizo muy fuerte y eso hace que sea muy peligroso para todos los equipos que vayamos allí. Es un equipo a tener en cuenta, jugando ellos en casa. Y no habrá que menospreciar a un rival como él. Han conseguido unos jugadores que ya llevan algunos años en la liga, y eso ha hecho que esos jugadores den la experiencia al resto del equipo. El entrenador puede también consultar con ellos para según qué jugadores que no pueda conocer, y eso hace que no sea un equipo novato del todo. Lo mismo tenía Marín, que tenía ciertos jugadores que llevaban varios años en la liga. Así que no hay que menospreciar un equipo porque justo venga del Plata y si el primer año porque ha bajado del ACB, nunca hay que menospreciar, siempre hay que dar la cara, ellos lo van a dar al 100% y nosotros también tenemos que ir a ello. Sí, una victoria siempre, siempre anima a la plantilla, siempre anima al cuerpo técnico, supongo, y eso hace que la semana, aunque sea igual de dura porque se tiene que entrenar al 100% cada entreno, hace que te la tomes de diferente manera. Una victoria, una derrota como fue la de Marín nos pesó bastante. Y eso ha hecho que queramos ganar fuera, ganar en casa y darlo todo en cada partido. Sí, tenemos que mejorar las pérdidas. También somos un equipo que guardamos mucha, mucha gente el año pasado, pero la gente nueva también, quizá aún no estamos al 100% compenetrados en la pista. Pero a ver, eso supongo con todos los equipos. Al principio de temporada siempre cuesta enganchar la buena dinámica, pero a la que cojamos la buena dinámica, eso hará que todo vaya rodado y todo sea, tendremos menos pérdidas y el equipo irá mucho mejor. Yo creo que hay que dejarlo al margen. Es cierto que las bajas de Eloy y de Suka son muy importantes para nosotros. Son dos jugadores que aportan mucho en el equipo, abren mucho el campo y a la hora de penetrar doblan muy bien el balón. Y eso quizá también en la rotación se acusa y la gente está un poco más cansada al final del partido. Pero ahora estamos entrenando en ello, entrenamos un poco más duros y un poco más largo cada día y quizá eso nos ayuda a aguantar el tirón del final del partido para poder no bajar los brazos y seguir al 100%.